Muy buenos días. Bienvenidos a la segunda clase teórica del curso. Ustedes dirán, oiga, pero hemos estado toda la semana. Sí, pero la semana ha sido las clases prácticas. ¿Qué les ha parecido? Instructiva, retadora, no sé, dígame una palabra. Bueno, lo que están. ¿Qué les ha parecido la semana, la primera semana? Ya estamos en una semana. Son sesiones intensas, ¿no? Eso es lo primero. A ver, y ahora sí los escucho. Nos requiere mucha imaginación. Uy, no has visto todavía nada de imaginación. La imaginación es la dirección de arte. Ya cuando rodemos, ahí viene la. Por supuesto, para el texto, para. Ha habido de todo. Estuve analizando varias ideas que mandaron. El tema es que a veces todo está supeditado a un tema de presupuesto, ¿no? Por ejemplo, hacer la escena de Joel que dice las brasas doradas, entonces, ¿cómo lo haces? ¿No? También hay otra justo de Joel, el tema del feto, si no consigues un feto, ¿cómo lo haces? Entonces, hay un tema que hay que dejarlo a la sugestión de las personas. Por ejemplo, yo no voy a pues quemar una persona o un maniquí porque no hay plata, no hay dinero, pero lo que podemos hacer es agarrar, tirar un trapo cubriendo el cuerpo y solamente la mano con hollín todo ampollado, eso sí se puede hacer. Entonces la gente se imagina cómo habrá quedado el cuerpo si el brazo quedó así. Entonces, y simplemente hacemos que la actriz lo levante y haga un gesto de asco, ¡ah! Se le ve hasta el hueso, y la gente se imagina cómo es eso. Eso es parte del suspense. Pero ahora vamos a hacer este viaje de la idea al argumento. Hemos pasado por la sinopsis, el storyline, la sinopsis, la creación de personajes que nos hemos elaborado, me refiero a los protagónicos, y estamos ahorita en el compendio de secuencias para crear el argumento. Si lo viéramos desde el punto de vista netamente como se lleva en la realidad, tendríamos que haber hecho un bubble diagram de la idea, esa la teníamos, que de ahí se desprendía el storyline. Las ideas colaterales correspondían a la sinopsis y las secuencias se desprenderían de la sinopsis, pero no hemos hecho ese procedimiento. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en equipo y los equipos piensan muy diverso y diferente. Por eso yo me atreví a convocarlos y a proponer un nuevo tipo de orden en cuanto a la secuencia. Entonces quedó claro que hay tres actos: el mundo ordinario, el conflicto y obviamente la resolución o desenlace. Eso sí, definitivamente, y ya vimos todo el tema de Joseph Campbell, ¿no? Los 12 pasos del viaje del héroe, eso ya lo vimos, y ahora hay que entrar directamente al tema. En el argumento que estoy presentando, que contiene nada más ni nada menos que 25 secuencias, vamos a ver que esas secuencias tienen que encajar en los actos. Entonces yo me he permitido poner una palabra que dice hoop, ¿no? Por acá está el hoop. Y eso es el paso de lo ordinario al conflicto, ¿no? Con la primera muerte, ¿no? Con la primera muerte encontramos el conflicto. Y ahí comienza toda la aventura del héroe hasta llegar a la escena número 24, donde voy a poner acá clímax. Ya ustedes saben qué cosa es el clímax. Entonces ya con eso pretendemos que se termine la historia, ¿no? Ahora, las secuencias son como cajas que tenemos que llenarlas. Es el borde de lo que hay, y la caja es un contenedor, y lo que hay que poner ahí es la trama. Pero a veces no se entiende la diferencia entre trama y argumento. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente ver la diferencia entre ellas. Entonces, ¿qué es el argumento? A ver, por favor, Cecilia, ¿qué es el argumento? ¿Me puedes leer? Ya. ¿Qué es el argumento? Es toda la historia, narrada cronológicamente.
Su objetivo por parte de los realizadores es comprender los detalles que rodean al protagonista para que los espectadores se identifiquen con él o ella o lo rechacen. El argumento está compuesto por secuencias. Pero también el argumento está compuesto por personajes secundarios, ambientes, extras, etc., etc., etc. Entonces, el argumento tiene que estar las cajas de lo que vamos a necesitar, no el detalle, las cajas. Oye, necesitamos maquillaje y poner sangre como cancha en tal, tal. Ya, la caja por ahí está. Acá hay sangre, acá hay sangre, acá hay sangre. Ya, las cajas. Pero todavía yo no tengo qué tipo, cómo voy a hacerlo. Eso ya vamos a verlo poco a poco en el desarrollo de esto. Pero también hay que ver que es una secuencia, ¿no? Entonces vamos a ver, para los que no tienen concepto de lo que es secuencia, vamos a ver qué es la secuencia. Ah, perdón. La preparación de una obra en cine o vídeo comienza con el guión literario. El guión está dividido en secuencias. La secuencia posee unidad narrativa. Esta es la secuencia de la persecución. Esta secuencia se ha desarrollado en distintos escenarios. La acción que se narra en cada uno de estos escenarios conforma una escena. Esta secuencia tiene 8 escenas. En el guión, cada escena viene encabezada por su número, la denominación del escenario, si es interior o exterior, y si es de día, de noche, amanecer o atardecer. En el guión literario no es necesario hacer ninguna indicación sobre el tipo de planos, ángulos o movimientos de cámara. Estas precisiones se realizan en el guión técnico. La preparación continúa con la localización de los escenarios. Todos deben confirmarse antes de la fase de realización, especialmente aquellos en los que sea necesario tramitar algún tipo de permiso. Simultáneamente se elabora el plan de trabajo. El lunes vamos a hacer todo lo que son secuencias de calle, la escena de rap en el balcón. Luego el martes plantearemos los exteriores del metro. Las escenas no se registran en el mismo orden con que aparecen en el guión. Un criterio más racional consiste en la agrupación por escenarios. Todas las escenas que transcurren en un mismo lugar se toman seguidas a pesar de que luego, tras el montaje, adquieran otro orden. Y entonces vamos a desarrollar el plan como estaba previsto. La secuencia de la persecución se ha grabado con este criterio. Primero, el escenario del robo, escena número 1. Después, el callejón, escena número 8. La boca del metro, escenas 2 y 4. La taquilla, escenas 3 y 6. Y por último, el andén del metro, escenas 5 y 7. Bueno, si se dan cuenta, tenemos el ejemplo clásico de una secuencia que se llama la persecución, ¿no? Y ha habido 8 escenas. En varios escenarios. Eso es lo que van a ver y yo les voy a decir cuando analicemos el argumento, porque ya acá se está poniendo en el guión, o sea, estamos convirtiendo una secuencia en un guión. Y el guión, como ustedes se dan cuenta, tiene características. Primero está el número de escena, ¿no? El número de escena. ESC punto y el número de escena. Después, ¿en dónde está? Es la locación, ¿no? Calle. ¿Es exterior o interior? Y si es día, noche, amanecer o atardecer. Entonces,
Esto acá, estos títulos siempre se van a ver en el guión, pero lo vamos a ver más adelante. A ver, Claudio, ¿qué cosa es la secuencia, por favor? Es un conjunto de escenas que mantienen entre sí un vínculo narrativo y forman parte del desarrollo de una misma idea. Son escenas relacionadas que aportan al desarrollo significativo de la historia. Una secuencia posee dentro del guión un sentido completo y puede desarrollarse en distintos escenarios y distintos tiempos, a diferencia del teatro. ¿Cómo es eso que distintos escenarios y distintos tiempos? Si tú quieres explicar el divorcio de Erquita, pues deberás traer a Erquita al momento que ella aborta, ese es un escenario y un tiempo diferente, al que la celaba el ex marido, que también es un escenario y un tiempo diferente. Pero si todo eso lo agrupas, entonces el espectador tiene una idea que esta mujer sufrió un calvario porque no la dejaba trabajar su marido celoso y encima se complicó con un golpe que le produjo un aborto, entonces se deshizo la relación. Entonces, es una secuencia, ¿no? Esa la vamos a ver en dónde está. Pero también hay que ver qué es una escena. A ver, Joel, ¿qué es una escena, por favor? Buenos días. Buenos días. Es una unidad de acción, situación, sucede en un mismo espacio y tiempo. Sirve para explicar o modificar algún aspecto de la evolución de los personajes y tramas. Es un fragmento de la narración que se desarrolla en un mismo escenario. Es lineal y continuo. Elipsis. Ya, está mal ahí. Es sin elipsis, sin elipsis. Elipsis, no puede haber una elipsis porque la elipsis, cuando ya tiene... ¿La elipsis qué cosa es? Cuando cortas un fragmento de tiempo donde ya la gente no le interesa la... A ver, vamos a hacer un ejemplo. Si vieron la película Náufrago, al principio vemos a Tom Hanks que no puede ni pescar un pescadito que está en la orilla, ¿no? Después dice 4 años después y vemos a Tom Hanks, el pescadito está ahí, ¡pac! Y la lanza le cae desde 10 metros, ¿no? Que lo ha lanzado y lo ha matado. O sea, se volvió un experto cazador. Ese no es una escena, esa es una secuencia, ¿no? Y la secuencia tiene elipsis. En una escena no existe eso, solamente es un periodo de tiempo que no hay corte. El mismo flashback o fast forward no es una escena. Creo que todos sabemos que es una escena. Escena viene de escenario, ¿no? En un tiempo. A ver, vamos. José Tito, ¿qué es secuencias y escenas? Secuencias y escenas. Mientras que en las secuencias tratamos acerca de los perfiles de los personajes, en las escenas nos concentramos en cómo presentarlo para dar determinadas emociones. Por eso hay un tema, una cosa diferencial. En el argumento, la gente que fabrica argumentos, que construye argumentos, son gente más tirada hacia la literatura. Mientras que la gente que construye guiones literarios son más psicólogas, más tiradas hacia las emociones, a cómo poder presentarlas. ¿Se entendió? Por favor, ¿se entendió? Dígame si se entendió, si no, pongo un ejemplo. Es diferente, ¿no? Un ejemplo, Yuri, por... Ya, perfecto, mira. Yo estoy haciendo la película, vamos a poner con este mismo ejemplo, estamos haciendo la película de terror, entonces... Yo pienso que debe haber una muerte así, una muerte asada, el detective acá. Comienzo a crear situaciones. Situaciones. Y eso lo enmarco. En este momento yo estoy construyendo como una novela de misterio. En el argumento yo estoy construyendo una novela de misterio que tiene varias partes, varios capítulos, ¿no? Pero ahora, cuando construya el guión literario, ya me tengo que olvidar de la novela. Ustedes han estado construyendo novelas, perfecto para el argumento. Y ahora tengo que concentrarme en la emoción. Es decir, yo quiero la parte de Erquita que va a enfrentarse contra esta entidad. Tiene una diferente situación que yo le pongo, le va a tratar de dominar, ella se defiende porque está el líder y X cosa.
Ya. Tengo los elementos. Es la caja con los elementos. Es los ingredientes de una torta. Pero todavía no es la torta, ¿no? Falta cocinarla. ¿Y cómo la cocinas? Ahí entra la emoción. ¿Cómo puedo producir tal o cual emoción? Ahí entra el aspecto psicológico. No sé si te contesté, Patricio. El aspecto psicológico. ¿Y cómo te basas en un terror, en algo vivido? Yo me asusté, pero ¿por qué te asustaste? Ah, por esto. Ahí, ese ingrediente hay que ponerlo. Ese componente emocional. Por eso habla de que las emociones es presentar la emoción. Mientras que en la secuencia hablamos de cómo son las personas. Ya en este momento se mezcla todo. En la escena tiene que mezclarse cómo es el actor, el personaje, y cómo lo va a presentar. No consiste... Un mal actor sería una persona que no puede hacer escenas buenas, ¿no? Si se tiene que asustar Kelita, no va a poner una cara pues de triste, ¿no? Tiene que asustarse, tiene que poner la cara de triste. Entonces ahí es, entonces ahí donde viene el productor, el director, le dice, ya quiero que te asuste, que toque el otro para que veas el XBZ de tal emoción. Sí, Patricio. Sí, Yuri, como, digamos que como para pensar que se le comprendió. El argumento es más o menos lo que escriben los escritores de las novelas, por ejemplo. Así es. El argumento, por ejemplo, un argumento podría ser un libro, ¿no? Exacto. Y es diferente al cómo ese libro es leído en el guión literario. Lo que trata de decir es emoción de ese libro, la emoción que te produce. Tú tienes que conducir al espectador hacia una emoción determinada que tú la diseñas, tú la planeas. ¿No? Es diferente al libro que es abierto, que tú puedes imaginarte una cosa o es otra cosa. No, en la escena tú tienes que darle tal emoción con tal escenario, ¿no? con tal característica, tanto del actor como del... Mira, ustedes se han dado cuenta, bueno, al final voy a presentar cómo es que yo he hecho este tráiler, que le ha gustado. Yo lo he presentado a varios amigos, otros productores, le han encantado, ¿eh? Y bueno, cuando le digo, ¿quieren venir? Bueno, siempre esa gente, primero, ¿cuánto hay? Le digo, no hay nada, pasión nomás. Entonces le dice, no, ya, chao, gracias. Bueno, así es. Bueno, seguimos porque si no va a dar el tiempo. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la coherencia de tiempo. A ver, Luis Valerio, por favor, ¿qué es la coherencia de tiempo? Buenos días. Buenos días. A más historias de personajes, mayor coherencia entre ellos. Los personajes deben ser creados con el único fin de identificarse con él o rechazarlo. Cada personaje de una esencia... Da una esencia. ¿Eso está bien? Cada personaje da una esencia, está bien. Ah, ya, cada personaje da una esencia de la aventura del protagonista. Todas ellas deben cerrarse en algún momento. Ah, yo pensé que cada personaje tenía algo que ver con la escena. No, estamos hablando de la coherencia de tiempo. La coherencia de tiempo significa que, oye, ese pata que va a morir, qué piña, justo tenía que estar en el momento exacto, en el lugar exacto, para que lo agarrara el espíritu y lo matara, y el pata era un buen padre de familia, qué piña. Entonces, esas cosas es una coherencia que aporta, en este caso aporta al antagonista, ¿no? Al antagonista, porque de alguna forma su vida es como un alimento para esta criatura, no lo sé, o sea, eso es lo que estamos inventando ahorita. Quizás cambie y es otra cosa, o que la vida de él es la guarda en una alforja como una energía, no lo sé, todavía no estamos en el nivel de la trama. Todas tienen que cerrarse, por supuesto que sí. Si no se cierran, entonces no sería una película, sería una serie, donde en el futuro se va a ir desarrollando más ese personaje. Para nuestro caso, tenemos que cerrar todas las historias. A ver, no sé si Milaro puede leerme ahí. Milaro, se lee el diagrama para un buen argumento. O yo lo leo. Buenos días. O Patricio, no sé si se llega a leer. No, yo lo voy a leer. Esta es una fórmula para un buen argumento. En primer lugar, la introducción. Detallar claramente cómo son los personajes y qué ocurre en la historia. Eso es lo que tratamos de hacer en ese formato que yo estoy proponiendo. En el conflicto, parte de la historia donde se explica el problema a través de una serie de sucesos
que crearán interés y suspense. Por supuesto que sí. Cada muerte debe empujar al espectador a más intriga y más suspenso. Al espectador lo tenemos que hacer así, que se muerda las uñas, que esté tenso, ¿no? Claro que va a haber chip point, o sea, va a haber momentos de relajación, porque hay un estudio donde el ser humano no puede estar más de 7 minutos en constante tensión, porque se desactiva. Y por eso los fracasos de esas películas completamente alucinantes, llenas de efectos, porque la gente se cansa de ver tanto efecto, no lo puede procesar, ¿no? Respecto al aumento de la acción, se complica la historia, aumentan los conflictos y los problemas. Eso es lo que hemos tratado de hacer, más casos inexplicables y nadie sabe qué cosa hacer. En el clima es el momento clave de la historia donde parece que nada puede ser peor, tiene la solución o va a solucionarse. Sí, tiene que haber una que ya muere, Kelita muere, ya murió, todo el mundo dice ya la mató, pero hay algo que hace que de último momento, no pensado, no vaticinado, que cambia la historia y gana ella. Eso es la salsa de una película de terror. La película de terror que vimos, por ejemplo, la primera, ¿se acuerdan la primera? Que muere la chica, ¿no? ¿Se acuerdan? La presencia. La presencia. Al final muere la chica, entonces, ¿cuál fue la gracia? ¿Quién contó la historia? Ah, es un sueño. ¿Se dan cuenta? Ese final tonto malogró la película. La película estaba espectacular, ¿no? Pero no hay coherencia, pues, porque la gente se pregunta, bueno, si la chica murió, los policías, los investigadores, todo el mundo murió, entonces, ¿quién contó la historia? Es un sueño, bueno, y no le crees, ¿no? Ese tema hay que buscar, hay que tenerlo en consideración. Ya, ahora viene... Sí, dale, estoy acá. En el tema de la película, justo... Cuando ya se quiere terminar o la resolución, como dices, ¿la película va a dar como para que haya una segunda parte? Bueno, ¿tú quieres hacer una segunda parte? Mira, siempre es que las buenas películas no te dejan nada. O sea, piensas que se cerró. La Guerra de la Galaxia fue así. Y después sale el Imperio Contraataca. Entonces, se cierra, pero si... La gente, los fans y todas las cosas que vamos a crear, porque yo pienso presentar eso a la comunidad de Callahuanca, y con Casta, con varios pueblos, en el salón comunal, que va a haber más de 500 personas. Quiero llevar a toda la gente que pueda ir a ese sitio. Van a pedir seguramente, se van a sentir identificados con los sitios, y a lo mejor, ¿qué cosa va a pasar? Va a haber un presupuesto, entonces nos vamos a sentir más alegres porque la segunda parte tiene más billete y se puede hacer mejor. Esa es la idea. Pero en lo posible, Patricio, cerrarlo. Bueno, también puede ser en otro lugar, en otro país, no lo sé. Depende, ¿no? Bueno, cuando ya pasa el clima, la disminución de la acción, los problemas comienzan a aclararse. Todo tiene que despejarse por qué mataba a Erquita, ¿no? Y para darle una coherencia, ¿no? Y todo... encuentra su sentido. La resolución vuelve a la normalidad y todo acaba, ¿no? No debe haber un continuará, porque el continuará es para series. Nosotros estamos haciendo un largometraje. ¿Ok? ¿Se entendió? Seguimos. ¿Se entendió? Hemos hecho el Jambor. De ahí salió el planteamiento. Pero si se dan cuenta... No hubo tiempo y nos mandamos de frente al conflicto. Yo he ayudado bastante, pero me he nutrido de sus ideas, ¿ya? Quizás falten más, no estamos cerrando la posibilidad de algunas secuencias más. Trabajar en un límite de tiempo con bastantes personas es todo una complicación. Entonces, yo me he permitido, disculpen, pasarme por encima de algunas cosas y he avanzado lo que pueda. Está bien, no le culpo a Nancy, no la culpo a Cecilia, porque ellas no están acostumbradas a hacer esto, y yo me he nutrido de mi experiencia y he puesto las secuencias que creo que deberían asustar más. Ya mi chamba es también construirlo con ustedes, qué debe seguir para esto, ¿no? Entonces, ¿qué es tener un argumento? A ver, Silvia, ¿qué es tener un argumento? Tener un argumento es poner todas las secuencias en papel,
de forma ordenada y leerlo varias veces para encontrar inconsistencias. Esto dará como resultado un buen argumento con coherencia en las secuencias. Eso es verdad, la verdad, miren, yo les soy honesto, estoy metido, tengo incluso anteojos para poder estar en la computadora y yo no me acostumbro hasta ahora y no conozco a ningún director de arte o que revisa guiones, que revise los guiones de forma digital. No lo sé por qué pasa. A ver, sí, Cecilia, dime. Es mejor. Es mejor imprimirlo y garabatearlo, decir esto va para acá, esto va para acá. Y tú te entiendes más fácil con el papel. No lo sé si estoy acostumbrado, soy obsoleto en ese sentido. Pero cuando yo reviso un guión y lo reviso, bueno, mi chamba hasta antes del COVID era revisar guiones. Era más fácil garabatear todo. Más fácil, no lo sé. No me acostumbro a digital. Entonces, yo también recomiendo que ustedes impriman este argumento que hemos visto y para que puedan aportar más. Van a ver que se van a ver involucrados a garabatearlo. No, acá no va, podemos meter tal cosa, entonces, acá otra secuencia. Y eso a veces no se puede en lo digital. ¿Por qué? Porque mientras que te acomodas en configurarlo, en adaptarlo, todo eso, no, se te fue la idea. ¿Verdad? Así pasa. Esa es toda la verdad. No, no sé si soy muy fugaz y no puedo retener las ideas. Sí. No, así es, ¿verdad? En el teatro también es igual. O sea, inclusive ese guión garabateado y anotado, eso se guarda como parte de la historia, estructura del guión. Así es. ¿Tú escribes guión para teatro, Claudio? No, yo soy actor, como le dije. No, entonces tú tienes que... ¿Tú estás dónde? ¿En Lima? Sí, profe, estoy en Lima. Oh, entonces tú tienes que ser un personaje, ya anda creándote, pues, ¿en dónde te vas a identificar? Yo me voy a identificar como Carlos Reyes, un periodista jodido que va a morir aplastado con la viga, ¿no? Entonces, yo ya sé hasta dónde voy a quedar todas esas notas. O sea que tú invéntate un personaje. Si eres actor, pues necesitamos ese personaje, ¿no? Un personaje secundario fuerte. Así que créate tu perfil todo, y dónde encajas en las escenas que estoy planteando. Bueno, a ver, Claudio, ahí... Bueno, ya tú sabes esto, ¿no? ¿Qué cosa es los elementos de una historia? Toda producción debe tener una historia. Toda producción debe tener una historia, consta de cuatro elementos. Uno, un argumento. Dos, una trama. Tres, una estructura. Y cuatro, un suspense. Ya, un suspense es para nosotros lo más importante porque estamos haciendo una película de terror, ¿no? Entonces, el argumento tiene que empujar todo al suspense. La trama, obviamente, todo a un miedo, un terror, ¿no? La estructura la tenemos que hacer de tal forma que a la gente la desencaje al momento de ordenar. La trama y la estructura es justo el orden, ¿no? O sea, yo pongo acá y pongo acá, entonces la gente dice, ¿cómo que era esto, que el otro? Mareas, y el marear generas desconocimiento en los espectadores. Y ese desconocimiento se traduce como pánico, histeria, y ansiedad. No, tú tienes que jugar la parte psicológica, ¿no? Entonces, finalmente, a ver, Milagro, ¿estás ahí? Entonces, regresamos a Cecilia. Cecilia, sí. A ver, dale, ¿qué cosa es el argumento? Entonces, ya concluyendo. ¿Qué es el argumento? Es aquello de lo que trata la obra, el asunto, el resumen de la historia en un orden cronológico de los hechos. Este orden no siempre coincide con el que aparece a la hora de contarlo, pero sí es lo primero que hemos de tener claro para construir una narración. El argumento es aquello que responde a las preguntas. ¿De qué va? ¿Qué es lo que cuenta? Efectivamente. O sea, el argumento me tiene que decir de qué va. ¿Mi argumento está incompleto? No, yo lo tengo todo. Lo que falta son los detalles. Ajá, eso es la trama. ¿Se dieron cuenta? O sea, ¿cómo es que ya en el clímax la entidad trata de poseer a Erquita y Erquita hace algún artilugio y se libera? Y entonces la pregunta es, ¿cómo se libera? No está el cómo. ¿De qué va es? ¿No? ¿Qué es lo que cuenta una entidad? ¿De qué va? Bueno, muertes misteriosas que los detectives no saben qué hacer, ¿no? Y... pero no el cómo. ¿El cómo está en dónde? En la trama. Ahí es donde nos rompemos la cabeza.
y la trama es el guión. Entonces, acá viene el tema. A ver, Patricio, ¿qué es? Léeme, por favor. Ok. La trama y el argumento son los dos elementos que suelen confundirse, porque hacen referencia a lo que se cuenta. Pero la trama es el argumento en el orden en el que aparece narrado. Ajá. Entonces estamos hablando que la trama verdaderamente construye el rompecabezas que ven ahí. Mientras que el argumento es el rompecabezas desarmado, está tirado en la mesa y todo desarmado. La trama es tan importante en una película de terror que si no lo armamos bien, es un disparate. Puede ser una comedia y entonces saldríamos mal parados. Eso hay que tener mucho cuidado. Y para eso le voy a poner un videito, que voy a pasarlo, que hicimos con este... Voy a cerrar esto. Bueno, voy a hablar porque este tiene derecho de autor, la música. Voy a hablar porque esta música tiene derecho de autor. Bueno, esto trata de algo parecido a lo que vamos a hacer, increíble, ¿eh? Esto fue una producción colombiana-peruana que nunca llegó a estrenarse en el Perú. Vamos a ver justo el argumento y la trama de esta serie, ¿no? Es de orden policial, ¿no? Una serie de asesinatos que la policía tiene que ver. Comienzan a apresar a todo el mundo, la noticia sale, hay un asesino serial que está matando prostitutas, cafichos, y no saben quién es. Bueno, y comienzan a matar a Gil y Mil, y bueno, le pusieron la música de Guns N' Roses, por eso lo tengo que bajar, en la grabación no se está escuchando esta... Es la música solamente para ustedes, porque si no me cortan el video, como saben, ¿no? Entonces, la película se iba a llamar Calles Peligrosas, nunca llegó a desarrollarse completamente. Pero el tema es que ustedes vean, eso bueno sería el teaser, eso sería el teaser. Pero vamos a ver, pues, de qué trata, ¿no? Esto es la sinopsis, ¿no? Lo voy a leer. Un policía asesina a una mujer y oculta el cuerpo. La policía investiga, mientras que él mismo trabaja en el caso, ocultando evidencias y borrando cualquier pista hasta que un compañero lo descubre. Una policía es, no es un policía, una policía. Al principio no se sabe quién es una policía cuya madre había sido prostituta. Bueno, en fin, yo le estoy contando toda la trama, espérense un momentito. Esa es la sinopsis. Acá el espectador ya sabe quién es la asesina. Oye, entonces, ¿cuál es la historia? Vamos a ver. Ahora sí. A ver, Basilia, bueno, Amelia, bueno, Amelia, buenos días. A ver, ¿puedes leerlo, por favor? Buenos días, buenos días. Aunque la trama podría coincidir con el argumento, también podría ser esta otra. La policía encuentra el cuerpo de una mujer asesinada y empieza a investigar el caso. Sin embargo, todo es demasiado complejo. Parece que el asesino se les adelanta y no logran dar con ninguna pista a seguir, hasta que uno de los policías se da cuenta de que el asesino es su propio compañero, que ha estado borrando evidencias. Al final, hay un flashback en el que vemos cómo el asesino ha ido cubriendo sus huellas y van retrocediendo paso a paso hasta el momento del asesinato. Bueno, flashback es un retroceso de la historia, o sea, un recordar es un flashback. Ya, ¿qué más sigue? Ahí está, sigue por favor, Amelia. Como veis, la trama difiere del argumento, ya que el orden cronológico de los acontecimientos no es el mismo que en el que nosotros obtenemos la información en la historia. Por supuesto, la trama es la que impone la forma en que ha de tener la estructura.
En resumen, sí, adelante, adelante. En resumen, storyline, argumento comprimido, el guión igual es la trama detallada. Estas son las fórmulas. El storyline es el argumento comprimido, ¿no? Tiene una, están todas las cajas. Y el guión, ¿qué cosa es? Es la trama detallada. Oye, pero entonces, ¿quedó claro? El argumento era este. No, policía. Ya sabe la gente. Nosotros sabemos quién mata es Erquita. Pero no sabemos por qué mata. Eso lo vamos a ver en la trama. ¿Se entendió? Por favor, dígame si se entendió o no se entendió. Ya, vamos ahora a ver el tema de la estructura. ¿No? Buenos días, buenos días. Discúlpame, hoy día, Nancy, comenzamos temprano porque tenemos que terminar de todas maneras el argumento. Hoy día terminamos el argumento. Voy a explicar secuencia por secuencia. Ustedes me van a decir, va, no va, hay que acomodar, que toque el otro, y por eso que estoy corriendo. La estructura. La estructura es algo, como su nombre lo indica, son el andamiaje, las vigas y las columnas donde se va a sostener la historia. Y está el esqueleto. El esqueleto y está hecho de secuencias. La es lo que vertebral. Va. Cuando nosotros le damos estructura al argumento, lo convertimos en trama. ¿Entendió? Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver con el ejemplo que estuvo. Por eso que planteé un formato de secuencia. A ver, Nancy, la estructura. Lee. La estructura es el esqueleto de la trama y los componentes del guión. Se distribuye en secuencia las que de ellas se desprende las escenas. Es el mapa físico de una trama. El mapa físico. Oye, ¿cómo es eso de mapa? Sí. Miren, yo les soy sincero. Para hacer la trama de 200 atrás, yo me tuve que conseguir una pizarra enorme donde pegué todas las estructuras, todas las escenas históricamente que tenían que ser fijas, que no lo podían, cronológicamente no se podían mover. Y lo demás eran, igual que el Jamboard, eran post-it que sacaba y ponía para poner una estructura. Si yo no hago eso, voy a generar vacíos. El cerebro humano, cuando encuentra un vacío, no lo entiende. Una cosa es no entender lo desconocido y otra cosa es no entender qué pasó con este tipo. No se puede desaparecer así, tiene que tener un porqué se desapareció. Si no, el cerebro no lo entiende a nivel lógico, no a nivel emocional. Y eso se traduce como no me gusta. Mucho cuidado, nosotros somos docentes y estamos acostumbrados a armar nuestro plan de trabajo, nuestra guía de actividades, lo que sea, y entonces tenemos que tener cuidado con la estructura, ¿no? Ahora viene el tema del suspense. ¿Cómo no va a estar el suspense acá si es una película de terror? Entonces, a ver, Basilia, ¿qué es el suspense o qué consiste? Buenos días. Consiste en dos cosas: la forma y el tipo de información dentro de la estructura para mantener la atención del lector, y el elemento en que debemos mostrar sí. La atención. Así es. Ese es el suspense. El suspense es, ¿se acuerdan del ejemplo de Alfred Hitchcock, no? O sea, yo tengo una escena donde hay unas personas conversando cosas banales, ¿eh? En una mesa, y están hablando, ay, sí, compadre, que toque el otro, y ¡boom!, explota. Entonces yo le di 15 segundos de una emoción intensa, pero ahora vamos a retroceder la misma escena. Yo estoy en la mesa, los mismos actores hablando, la misma conversación, pero esta vez se ve pegado un explosivo debajo de la mesa que está corriendo el segundo. Y ves el explosivo en una escena y ves a la conversación en otra. Ves el explosivo en una escena, la conversación en otra. Ves el explosivo, ¿qué va a pasar con el espectador? ¡Oye, salte de ahí, idiota, que vas a morir! ¡Salte! El suspenso se eleva, se eleva, se eleva, se eleva. Y cada vez más rápido, ese es un juego de cámara.
más rápido, sale, no sale, y pum, explota. O sea, tenemos la misma escena al final, pero nos hemos añadido suspense. Ese juego de cortaras, ese picadito de escena entre que se ve la bomba que corre y los patas que hablan tontería, ahora resulta muy crucial. A eso se llama el suspense. Entonces, todo ese tipo de información la tenemos que poner. ¿Eso va en dónde? Eso sí va en el guión. Eso sí va en el guión. A ver, Luis Valerio, dime qué más es el suspense. El suspenso consiste en ocultar ciertos datos, como quién es el asesino del ejemplo. Agarramos al lector a través de la curiosidad por saber quién ha hecho esto y por qué. Otras veces el suspenso se encuentra en saber cómo cogerán al asesino, cuya identidad conocemos desde el comienzo, o si llegarán a cogerlo. Una consulta, es este... Sí. Consiste, ¿no? Ahí hay un término... Bueno, ya, estoy ahí. Ya, bueno. El suspense consiste en ocultar efectivamente datos que son cruciales, que después en la resolución se tiene que exponer, se tiene que cerrar. Para eso sirve la resolución, ¿no? Entonces, el desenlace, como dice. Entonces, ahí ocultas por qué Erquita mata, pero tú tienes que explicar por qué mata. Si no, no dejaste, pues, no entiendes y no gusta. ¿Se entendió? ¿No? Así que el suspense constantemente es quién puede ser asesinado y en qué lugar, porque es un lugar extenso este parque nacional, ¿no? Este parque de diversiones abandonado. Entonces tenemos que hacernos las preguntas, ¿se saldrá el malo con la suya? ¿Seguirá matando para toda la eternidad? ¿Superará este personaje su mala racha en caso de que Kelita tenga una mala suerte, que ha ido por paz y ha resultado todo lo contrario? ¿Sobrevivirá? ¿Por qué habrá hecho el antagonista eso? ¿No? Puede funcionar muy bien como eje de suspense. Lo importante es detectar el foco de la atención que queremos explotar y hacerlo. Ya, ahí va el tema psicológico. Y por eso yo me he permitido llamar a María Isabel Pérez Gao y a Carlos Romero. Vamos a estar a las 7 de la noche viendo todo este tema de cómo generar miedo en las personas, ¿no? Va a haber una persona que incluso con el lenguaje corporal, es decir, la forma de caminar de una persona, tú puedes proyectar una emoción. Entonces, esas cosas vamos a aprender para poderla integrar a la, a la película. Por supuesto que puede haber otras técnicas. Sí, Silvia, dime. Profesor, en la trama o ya desde el momento que se hace la producción, ¿hay equipos que se encargan de atender o asesorar a cada protagonista? Claro que sí. Se llama, o sea, el director de actores, sí. Ay, ya. Por supuesto. O sea, que lo conduce, Claro, lo dice. Claro. Incluso está con el guión y le está diciendo, ¿no? A ver, dime. No, acá refuerza. No, acá te ríes. Acá, sí. Casi siempre es un actor, ¿no? No, simplemente es un colaborador de la producción. Depende del presupuesto, ¿no? Por supuesto que yo y los que están metidos en producción, ahí está Claudio, vamos a ayudar a eso. Esa es nuestra chamba, justo, ¿no? Oye, mira, acá tienes que proyectar, entonces tienes que hacer esto, un gesto así. Ahí me vas a ayudar, Claudio, ya que el hombre es de teatro, así que más, mejor, porque el teatro justo tiende a exagerar los gestos mucho más allá que la vida diaria, ¿no, Claudio? Tiene que ser histriónico. Claro, si es un es de teatro, definitivamente es histriónico. Dime, Claudio. Sí. Esto es que tiene que haber un director general de todo. Hay un director de escena, director de maquillaje. Yo soy director de arte, por ejemplo, imagínate. Bueno, claro. Hay directores de cámara, de todo, ¿no? O sea, pero como tenemos un poco presupuesto, poco personal, tenemos que hacer de todo un poco, ¿no? Como el programa de ayer de Rosa. Rosa no ha entrado, ¿no? Pucha, madre, Rosa tiene que estar siempre ahí en estos días. Bueno, Disculpe, continúe. Con respecto al teatro y al cine, hay cierta diferencia, porque en el teatro sí se exagera el movimiento corporal y se exagera, o sea, se hace extra profundidad, inclusive hasta la voz, pero lo que es
cámara es primero plano. Entonces ahí se tiene que hablar casi cotidiano, ¿no? Así es. Pero definitivamente tenemos que exagerar algunas cosas, como por ejemplo el miedo que produce, el asco que produce, esas cosas sí. Entonces ahí quiero tu apoyo. ¿Sí? Ya, tómalo como un reto. Tú sabes que estamos hablando de profesores, no de actores profesionales, pero todos podemos ser actores cuando las escenas son simples, ¿no? Sí, solamente depende de lo que queremos, ¿no? Si logramos el objetivo de temor, de risa, lo que sea, entonces si logra eso, no es necesario ser actor, ¿cierto? Claro, claro. Mira, y no queremos justo que nos salga una comedia, porque por si acaso, la gente no sabe esto porque no tiene experiencia haciendo películas, pero les digo por experiencia que hacer una película de terror está así de hacer una comedia, así. Es más, la gente dice, yo no voy a ir, Yuri, pero no voy a ir a filmar, no, porque me da miedo. No, te da miedo, te vas a reír. Digo. Las escenas no tienen nada que ver con lo que tú vas a sentir. Lo que pasa es que la gente está predispuesta, ¿no? En terror significa que te vas a asustar, no, te vas a divertir. Yo cuando estrenaron Cementerio General, yo me fui al cine con un montón de gente y yo me mataba en la risa y la gente que estaba al costado mío se miraba y decía, está loco, te pasa, le están matando al hombre, lo están ahorcando, lo están degollando. ¿Cómo se ríe? Porque yo me había acordado qué había pasado, el detrás de cámara, qué había pasado en esas escenas y yo me mataba de risa, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar con nosotros. Lo que vayamos a rodar, tú te vas a matar de risa y todos los campesinos, todos los que están ahí en el teatro se van a morir de miedo, ¿sí? Y nosotros, más bien, no vamos a estar presentes porque vamos a malograr diríamos el pánico que vamos a producir, ¿no? A ver, ¿quién ha entrado? Henry, a ver. Henry, por favor, lee. Buenos días. ¿Estás ahí? Se ha ido a desayunar. Entonces, Joel. A ver, Henry, ya, dale, dale. Buenos días. El productor debe preguntarse, ¿cómo mantiene el autor el suspenso y cuál es el eje del mismo? La pregunta o preguntas que me causa curiosidad para seguir la historia de principio a fin. Oye, sí, y en una historia de terror tú tienes que enganchar cuando, o sea, la historia está en el planteamiento, en la normalidad, tranquilo nomás. Pero cuando comienza el hub y comenzamos al desarrollo de conflicto, tiene que ser así. En terror, tiene que ser ta, 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 de tal forma que la gente ya no respire. Va a haber un respiro a los 7 minutos. Vamos a tener una pausa para que el cerebro digiera el miedo, como que descanse, como que respire y otra vez lo asustas, ta, 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 hasta llegar al clímax. Todos esos trucos vienen en el campo psicológico que utiliza bien el cine y la televisión. A ver, Alberto, ¿cómo estás? El formato de guión es todo un tema, ¿no? ¿Y por qué se usa ese formato de guión? Buenos días. Porque el formato de guión está estandarizado a nivel mundial y debemos respetar. Miren, nuestra película puede salir hasta premiada si la hacemos muy bien y al toque te van a pedir el guión. Lo podemos registrar incluso y te van a pedir el formato. Si no lo tienes, es como que estuvieras hablando mandarín. Nadie te va a entender. Entonces, vamos a ver. Ay, perdón. Resume clara y directamente los rasgos del tema, sin terminología técnica. Establece la estructura clásica del conflicto dramático, introducción, desarrollo y culminación de la historia. Presenta a los personajes principales y secundarios. Debe de despertar el interés del espectador desde el principio. La estructura básica se divide en distintas etapas que permiten al escritor ordenar sus ideas y elegir la forma de exponerlas. Está conformada por planteamiento. Se introducen o exponen los elementos que juegan en la película. Pueden ser personajes o el conflicto que deben enfrentar. Esta es quizás la que tiene más impacto. De esta depende que el espectador se interese o no.
que se introduzca en la situación debe de llevarnos a un lugar donde pasa algo interesante. Ese planteamiento es dramático, por ejemplo, ¿no? Desarrollo. Entramos en conflicto. Comienza la trama. Se describe mejor el planteamiento. Bueno, acá estamos viendo que Dinora se llama la chica, ¿no? Se lleva la radio. En casa este empieza a funcionar misteriosamente sin baterías y siempre escucha que la llaman alguien que... Elisa, bueno, en fin. Eso es el inicio del conflicto. No, ¿cómo va un radio a prenderse solo? Entonces ahí comienza el misterio, el terror, ¿no? Buenas noches. Esto es Radio Romance. Es el... Sexta Avenida, 2-80 de la zona 1. Esperamos pronto tener un mensaje. Así es. Personajes están en la lucha que el conflicto les provoca. Elizabeth. Por fin me llamas. Disculpa, no podía hablarte si no mencionabas mi nombre. Por favor, no mandes esa carta. Acabarías conmigo. Te he estado siguiendo. Porque necesito que envíes este mensaje por mí. Yo no puedo. Solo soy un recuerdo que necesita liberarse de su sombra. Desenlace. Es la forma en que se resuelve el conflicto. Hola, amor mío. Disculpa que tanto tiempo haya pasado para poder pedirte perdón. Lo siento. Esa noche no quise hablarte porque llegaste tarde y me sentía defraudada. No sabía que habías estado en la estación hasta tan tarde. Elizabeth. ¿Estás aquí? Final. Muestra cómo quedan resueltos los hechos. El final debe de llegar solo. Debe ser la consecuencia de los hechos. Estas etapas deben de revisarse varias veces e imaginar cómo va a recibir el espectador esa sucesión de hechos para evitarle confusiones. Y así entienda nuestra... Ya, bueno, más o menos es así la estructura, que no es sino los tres actos y sus dos transiciones netamente identificadas y puestas. Hasta ahí hoy día la teoría. Yo voy a pedirles, voy a dejarles este enlace. A ver, vamos a... Voy a dejarle este enlace en la página, en el chat del Zoom. Que es una es mi guión literario de una película
entre drama y ciencia ficción. Quiero que lo analicen para que vean cómo está estructurado, para que vean cómo está desarrollado la trama. Ahí tienen el día de mañana para que lo lean y obviamente me digan qué les pareció, si les gustó o no les gustó. Ya los que han seguido la producción audiovisual, bueno, a Dios gracias no tengo ninguna crítica negativa, pero yo acepto las críticas negativas porque nadie es perfecto, pero les va a dar una idea cómo se estructura un guión. Entonces eso se los dejo acá, jálenlo, guárdenlo. Si quieren, descárguenlo. Bueno, yo soy de leer los guiones en escrito, como dicen, pero no es un tema de corrección, sino es un tema de ver. Bueno, ahora sí, vámonos al tema que nos compete. El día de toda la semana estuvimos construyendo el argumento. El argumento nos llevó a este argumento, que está obviamente en la... A ver, voy a decir dónde está también, dónde está. Acá estamos en... Ah, ya, gracias Alberto, ya vi la convocatoria de actores, ya la mandé también. Ya hay 15 participantes. Imagínate, tenemos 15 actores. O sea, esto tiene que reventar, necesitamos por lo menos 30 actores. No importa, de su casa me llamaron desde provincia, me dijeron si podían participar desde provincia, por supuesto que sí, o sea, desde el escenario que tengas. No ha entrado Carolina, pues yo quiero que haya unas tomas de República Checa, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá está la convocatoria. Ah, perdón, estoy acá, perdón. Acá está la convocatoria de actores. Hacen clic y se registran, acá está. Y dice que hay 15, después muestras a Alberto cuántos se han inscrito. Y acá está, en esta parte de acá, acá abajito, en el Drive. ¿Igual nos registramos nosotros también? Por supuesto, sí. Pues, claro, claro, todos los que van a ir a rodar, todos los que van a ir, sobre todo los que van a ir a Huarochirí, tienen que estar registrados, si no, no hay, yo voy a, con lo que están registrados, yo voy a hacer el cálculo para el catering, porque ustedes saben que a ese sitio hay que llevar la comida, claro, hay que llevar un poco de platita, no tanto, el menú, pues, ¿no? Ya yo voy a decir cuánto va a costar y con el número de personas. Pues, si hay alguien de último momento, me tienen que avisar. Claro que siempre tengo un plan B, ¿no? Pero hay que cambiar. Ha faltado participación. ¿Quiénes pueden apoyar también en esa parte? ¿Eh? No, ya tengo a mi prima. Bueno, bien difícil que llevemos. O sea, que... No, para preparar, claro. Claro. Me ha ofrecido pato, cuy, bueno, lo que sea. Ya veremos eso. Bueno, acá en el Drive compartido, acá... En Drive compartido, hacen clic y acá se bajan el argumento. Acá está el argumento. Yo el argumento ya lo puse y está más o menos acá, en 25 secuencias. El día de mañana yo me voy a encontrar con varios guionistas que me van a hacer un marco de referencia, o sea, una especie de borrador de guión literario. En base a eso. Entonces, para no complicarlos, por eso les estoy dejando la película, el guión, los últimos, para que más o menos se den cuenta cómo sería este argumento metido en un guión. ¿Cómo sería? Por supuesto que el guión, la próxima semana lo vamos a debatir, ya vamos a ver, yo les voy a explicar. Quiero que, por favor, revisen este guión para que se den cuenta cómo está construido un guión literario. ¿Ok? ¿Se ha entendido? Ya, ahora sí vamos al tema del registro. A ver, Alberto, voy a dejar de compartir. Sí, sí, aló. Sí, Patricio. Sí, la pregunta era a ver si es que desde acá de Ecuador también teníamos que registrarnos nada más. Sí, no hay problema, no hay problema. Tu WhatsApp va a decir de dónde vienes, no hay problema. ¿Y qué quieres? Bueno, yo ya he dicho un... Te muestro un ratito. A ver, dale. Bueno, en realidad no es solo para actores, no es general. O sea, en realidad casi está poniendo todos los que van a participar y acá hay una lista. Si es actor, actor, actriz, extra... Si va a participar en escenografía. Escenografía, ambientación, ponen lo mismo. Opción 8, quítalo. Acá faltó algo, era
que parece que estoy acá. ¿Qué pasa que se ha cambiado? Ah, no sé. Ya, bueno, ya, ahorita lo voy a checar. No, Katherine, no te preocupes porque es bien complicado. Hay que hacerlo en ese sitio. O sea, no se preocupen con Katherine. Katherine es el almuerzo, la comida. En lo que mi empresa va a poner las cámaras, así que no hay problema con eso. Yo solamente. Ah, este era ¿cómo se llama? Maquillaje. Ah, maquillaje, sí, maquillaje. Ahí está la profesora Dominga Quiñones, que me dijo que sí iba a participar, pero que le dijeran exactamente los días para hacer su agenda. Bueno, los días no los tenemos exactamente definidos, pero, a ver, tirando un a ojo de buen cubero, sería para sábado 5, domingo 6, es un campamento, ¿eh? Probablemente, el sábado 5 y domingo 6 de febrero, las primeras tomas. Si nos quedamos cortos serían 12 y 13, ¿no? Si nos quedamos cortos. Aunque bien planeado, sí se puede hacer de un concacho. Bien planeado, ya eso, yo no soy... ¿Qué día para ponerlo acá también? 5... Sábado 5, domingo 6. Estamos hablando que la persona tiene que estar dispuesta a acampar. Si no tienen carpa, sí, febrero. Si no tienen carpas, llévense dos frazadas y van a dormir en San Jerónimo. Yo voy a pedir que hay un lugar ahí para que se tiren ahí. No hay mosquito. Bueno, no hay mosquito en el lugar, pero aquí va repelente. Y está haciendo sola. Yo iba a ir mañana, pero tengo que ayudar a mi padre y ya no voy a poder ir. Maquillaje y caracterización, sí, o efectos de efectos, bueno, hay todo un tema. Sí, maquillaje y caracterización, sí, sí, así se llama el término, está bien. Pero ahorita estamos en netamente esta lista está ya puesta en un póster, ¿no? No, nada de diseño de vestuario y costura, porque eso ya todo el mundo va a ir con su misma ropa, ¿no? Más bien los detectives tienen que ir con terno, pues, ¿no? O un terno azul. Pero sí, sí, está bien, que falta vestuario, ¿verdad? Bueno, pero vestuario es bien difícil porque tendría que, bueno, ponlo, pero ya se complica. No, igual, o sea, alguien tiene que encargarse de ver que la ropa puede ser la que ya tenga la suya, pero adecuada, ¿no? Tiene que darle indicaciones. Sí, tiene que haber eso, profe, porque a veces la prenda que entregan ellos no es la adecuada. Por supuesto, por ejemplo, un detective no va a ir con polo y chor, ¿no? No, pues, claro, o sea, sería estúpido, porque ¿cómo vas a investigar? Yo voy a poner todo lo que es el... Tengo los guantes quirúrgicos, los equipos para las plumas, esas escobillas para hacer como si fuera, pues, que estás analizando una escena de crimen. Yo tengo esos aparatos, no hay problema. Ya, listo, ya está. Entonces, ya se han registrado algunos más. Ya te he puesto ahí para... Te ha llegado tu correo, Yuri, a Yuri Rojas ya. Y a... Ponle también a cddtalleres@gmail.com también, que tenga acción para poder... Cddtalleres. Ese es el que... @gmail. Estoy haciendo ese taller en el 2022 porque mi correo ya está que revienta, ¿sí? Ya no tiene pero espacio para nada. Ahí está, perfecto, ahí está. Ahora vamos a debatir, bueno, con esto se termina la parte teórica y me da gusto que la gente se inscriba como actor, actriz. Victoria Dueñas, Rosa Ester. Sí, hay, muy hay bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien, o sea... Porque estas personas están dispuestas a viajar, lo cual nos implica que tenemos un problema de transporte, Alberto. Hay que contratar una cúster, ¿no? Y entre todos pagamos, obvio, ¿no? Porque ya si hay mucha gente, la cosa se complica en el transporte. Acuérdense que, claro, tú puedes llegar a ese sitio, pero haciendo transbordo de tres buses. O sea, uno que te deja, Yuri, en Chosica. Hay que ver primero el libreto, porque según eso sale qué día va a actuar cada uno. Entonces, claro, puede ser dos fines de semana, entonces un grupo va un fin de semana, el otro fin de semana. Se puede ahora llegar en micro. Hacemos la matriz de participación de personajes por escena, y claro, ahí se saca quiénes van a actuar en qué día y son los que se van a necesitar.
Así es, así es. Algunos, por ejemplo, como Patricio, él las escenas las puede grabar allá también. Así es. Si tú tienes la posibilidad, Patricio, de grabar en escenarios abiertos, yo voy a, justo no sé si me permite compartir pantalla. Yo me adaptaría, Yuri, a lo que haya que hacer, con mucho Ya, gusto. a ver, permítame un ratito. Esto es lo que estaba viendo, a ver, perdón. Lo que estaba viendo era este, mandé uno para Romy, así, cuando tú sacaste esto, así, ¿no? Ahí está, claro, más información, ya haces clic ahí y ya. Y también está también ya en la página del. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? En el taller, ¿ves? Slash PA, slash promo 4, acá está, ahí está. A ver, te envío el enlace de la imagen y tú lo pegas o lo Sí, modificas. Ah, exacto. te envío más bien el PSD para que tú lo cambies incluso, lo cambies con otra Ah, letra. ya. Porque eso lo hice en 5 minutos para Romy que me pedía y la Romy desesperada me mandó sin ninguna imagen y eso no jala, pues, porque estás hablando de una historia de terror, tiene que jalar, ¿no? Y si podemos poner estas dos, encantado. Entonces, vamos a mandarlo ahorita. Te lo mando a tu WhatsApp, ¿no? Sí. A ver. Alberto, a ver, y acá estamos con esto. El PSD te lo voy a mandar. Pack, listo. Y el argumento que está acá, y listo. Ya con eso vamos a hacer el guión. Mañana yo me pienso quedar todo el día haciendo el guión. Ya, ahora decirles esto, un momentito que película de terror, ya, vamos a poner. Miren, estas son las escenas que grabé el otro día sin ningún guión, sin ninguna guía, sin ningún, nada, nada. Miren cómo es. Esta es la escena original. Así es el lugar, ¿no? Tenía una sobrina que, disculpe, metió la manazo ahí en el lente en la cámara y me dejó grasa. Bueno, eso no hay problema porque contamos con José Tito, que es experto camarógrafo, que no nos va a ayudar. Así es. No, sí, si podemos llegar al parque de Chenique, desde Listo. ahí yo voy a Corte. involucrar, a la comunidad de Callahuanca para que nos llegue al mismo sitio. Bueno, este es el lugar, esta es la zona. Ahora, Más rápido, más rápido. Cuando tú le metes más salsa, o sea, más escenas, más, diríamos, distorsionas en la imagen para ponerla de color y le metes música, esta es la escena original. Esta es cámara en mano. Ahí, para allá, para allá. Ya. Bueno, Mira esa. No olvides la otra cosa. ¿qué obtienes? Y a eso le metes un poco de música terrorífica, entonces tienes esto. Voy a ponerlo acá. Se ve, ¿no? Se ve la. ¿Se ve? Esta es la parte del helicóptero. Es de mi dron. El tema se repite. Acá vemos Ahí sí, ese claramente traje que puede ser alguien como un movió detective. la columna para que Ahí, caiga ese va a ser mi encima muerte. de él. Las muertes se hacen más y más Esta es la inexplicables. portada No sabemos qué del pasa. centro de excursión. Vamos Sí, entonces pasan unas combis, aquí. pues podemos contratar una combi, pero yo voy a involucrar a la comunidad para que nos ayude la facilidad. Sí, se ha caído, ¿no? Eso. ¿Se ha caído? Te estaba acá para el terror. La verdad es que este de acá da miedo de por sí, de Me da día, miedo, de noche debe ser espectacular. Traté de coincidir el póster, ¿no? Ahí, si se dan cuenta, la cámara en mano, denota más acción y más intriga, ¿no?
Esto de noche yo no me alucino cómo es, ¿no? Yo traté de, en este momento traté de asemejarme al al póster, ¿no? Asemejarme al póster. Entonces, no sé si he tratado de asemejarme al póster, ¿no? Entonces, todavía falta modificar el póster, pero al final el póster es cuando ya lo estrenemos, ¿no? Ahorita nos concentramos en el tema de la... Bueno, sugerencias. Ya, podemos sacar acá el argumento. El argumento está acá. Hacen clic acá y se bajan el argumento. Sí, dime. Sí, escucho. Sí, escucho. No sé quién intervino. ¿Alguna duda ahí? ¿Alguna duda? Terminen leyendo. Sí. Una consulta. ¿Cómo gustaría participar como actriz? ¿Cómo hago yo? ¿Tengo que viajar a Lima? No, claro. Ah, si tú quieres participar con el grupo, tienes que estar en Lima. Si no, en los sitios que grabaste, Guaira, excelente, porque puede ser que, como es un centro vacacional enorme, puede tener esas locaciones. Es una ficción, no necesariamente tiene que ser así. O sea, puede ser que encuentres a alguien, pero tendrías que conseguir los actores y actrices para hacer una escena de muerte. O simplemente que alguien se tire con un charco de sangre, que no sé, lo que vayas a querer presentar, y y listo, ¿no? O sea, y ya tenemos la escena. Por eso, dame hasta el día lunes. Mañana me voy a encontrar con varios guionistas, amigos míos, que me van a colaborar ad honorem en cambiar este argumento en un guión literario, que no es el definitivo, pero que el día lunes y durante la semana, vamos, el día lunes, bueno, no creo que esté a las 7 de la mañana, pero podría estar ya a las 9 de la noche, ya podríamos ser yo sé hacer sangre artificial, por supuesto, yo también sé hacer sangre artificial, en la película, el teaser 200 atrás, ya Cecilia, ¿de qué se hace la sangre artificial? A ver. La gelatina. Gelatina. Mezclas una gelatina de 4 litros roja, o sea, fresa, y una gelatina de 1 litro de chicha morada. Listo, con agua fría. Listo, esa es la sangre. No la tienes que hervir, así. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, bueno, beterraga es más caro. También usan beterraga para darle coagulación, pero no queremos coagulación. Los detectives llevan ese mismo día. No estamos hablando que es un muerto que se quedó 10 días o 20 días, un mes, ya eso tiene que ser coagulado, ¿no? Entonces, otra cosa. La sangre está fresca. La sangre demora en coagularse en un promedio de 3 horas, o sea, por ese costra, ¿no? Entonces, pero los detectives están ahí, o sea, van a llegar in situ, ahí nomás. A una sangre de verdad de un camal. Peor, porque mientras que la lleva ya se coaguló, peor. Eso tratamos de hacer allá en Vilcas, Huamán, casi nos matan. Dijo, no, estás loco, ¿qué vas a manchar a la piedra del vaticinio? Así que con agua de lluvia lo limpiamos, imagina, con agua de lluvia, listo. Ah, sí, hay que llevar croma. Sí, bueno, es que yo no sé. Vamos a hacer una presentación. Yo no sé si alguien va a perder la cabeza. Bueno, si alguien va a perder la cabeza, vamos a tener que usar una tela croma para que, no sé, el fierro, la rama, todo, que ¡fua! Le huele la cabeza, el pata se queda así. Ya en post hacemos que y ¡pac! La cabeza cae. Entonces, bueno, pues no sé, pues no sé. Claro, efectivamente, como dice Claudio, hay que parezca real. Yo soy más aficionado a que la gente imagine cómo quedó, que hacer el efecto, porque el efecto demanda presupuesto, postproducción, varias cosas, y queremos hacer más que una historia que mantenga el suspenso, no que muestre a la criatura hasta el final. Bueno, a ver, hablando de final, Cecilia, tú estás a punto de viajar, ¿cómo coordino con Salomé? No sé quién me vas a enviar de sustituta. Bueno, lo vemos. Lo vemos, porque es la persona que se va a disfrazar de novia, ¿no? Gracias.
Ya, su piel artificial, ya un pelado. Ya, pero lo puedes hacer una. Ojo, el lugar no tiene corriente eléctrica. Eso es también un tema para el maquillador, que se necesita ese secador. Yo no sé, ¿eh? Hay que ver todo un tema de sin corriente eléctrica. Claro, tengo un generador, ya, pero llevar el generador que pesa como 500 kilos al sitio está difícil, ¿no? Bueno, a ver. No, está complicado. Lo que pasa es que estamos en contra del tiempo y convertir este guión, perdón, este argumento en guión, no sé si lo logremos. Voy a tratar de hacer lo máximo que pueda basado en las secuencias. Revisen las secuencias. Si hay algún problema con las secuencias o quisieran, caso de Basilia que quiere participar y quieres, de acuerdo al lugar, siempre fíjense primero en dos cosas, ¿ya? Primero tiene que tener dos elementos importantes para poder integrarse a la producción. Uno, la escena de miedo. Es decir, hurguen en su pasado, en su experiencia personal, qué les causó el mayor miedo de su vida. Y eso trasládelo al contexto de la historia que estamos presentando. Por eso está el guión. Perdón, el argumento, que puedan ver, allá en esta escena yo puedo encajar. Y tercero, vean su viabilidad. ¿Puedo ir a ese sitio? ¿Puedo conseguirme ese feto? ¿Puedo conseguir tal cosa? Eso también tiene que ver, porque estamos hablando. Estamos haciendo una magia, profesores. Estamos haciendo una película con poco presupuesto, pero con alta calidad de, diríamos. Y también va a haber el tema de los actores, ¿no? Si los actores son una cochinada, pues no estamos hablando de nada. No tiene que ser bien encarnado. Y ahí me preocupo por Rosa Delgado. Que en último caso, si Rosa no está a la talla, tenemos que conseguir otra persona que cale, ¿no? No es que la esté choteando, sino que es así, ¿no? A Rosa la veo que es risa, pero ¿podrá llorar? ¿Podrá asustarse? No la conozco, no sé. Ha seguido actuación también. Más bien me pareció más histriónica su amiga Jessica Yuta, ¿no? No sé si Jessica se ha inscrito en el grupo, en el tema. En fin. Ya, está bien, no se requiere electricidad. Perfecto. Yo todo estoy llevando mis equipos que no se requiere electricidad. Por supuesto que las cámaras, la batería se descargan. Tengo dos baterías nada más. Y tendríamos que regresar como 1,5 kilómetros a San Jerónimo, que ahí sí hay corriente y hay señal de internet. Eso es lo bueno, que no va a haber un celular que suene. No va a haber. Porque en el sitio es un cañón. Como ustedes están viendo, es un cañón. No entra la señal celular. Entonces está. Cónmelo, como le dije, y también es un elemento de propaganda, Alberto, que lo tomen como unas mini vacaciones, ¿no? Claro que sí, me están diciendo que si va a tener que ser varios días, por supuesto que podríamos quedarnos varios días, pero todo está de acuerdo a la programación, ¿no? Sí, que está entrando el señor José Antonio Jáuregui Montero, buenos días. Dígame, profesor, ¿usted de dónde se comunica? ¿Está ahí? Qué bien que entre gente nueva, porque ahí podemos tener el elemento diferenciador. ¿Quedó claro, Basilia, que primero el contexto en qué escena podrías estar, colaborar y la viabilidad? Léete el argumento y mira en qué secuencia podrías encajar. Todavía estamos armando esto. No sé si lo logre el día de mañana. Me voy a concentrar. Sí. Vamos a ser como candidatos, que nosotros vamos a escoger nuestro papel. Por supuesto, claro. Todos los que van a ir y pueden ir a Huarochirí, y eso también incluye a Basilia, a Patricio, que están fuera de Lima y que no pueden venir, vean su viabilidad basada en la secuencia. Acá puedo hacer tal cosa, tengo tal elemento, una oficina, lo que sea, que puedo estar finteando hacer tal cosa. Y lo añaden, pero no se olviden de las escenas de miedo. Necesitamos escenas de miedo aparte de actores. Escenas de miedo que todavía no fabricamos, que eso va en el guión. Ya se fue José Tito, se cayó. Ya. Bueno. Ya, muy bien. Por supuesto que pueden llevar a la familia
y necesitamos niños para hacer una escena. Por supuesto, tenemos una familia que ha puesto una secuencia. Joel, Joel, descríbenos por favor la secuencia que pusiste de la familia. ¿Qué tratas de ver con esa parte? Dime. La escena de la familia, ¿qué tratas de hacer? Le quitamos los pollos dorados porque no sé cómo vamos a conseguir pollos dorados. O tú podrías hacer esa escena. Ah, claro, pero... que la familia debe estar reunida ahí alrededor de una fogata, de tal manera que ellos están esperando, están muy asustados y quieren que no pase nada, están pidiendo que no pase nada. Bueno, cambiamos ya la escena de los pollos por eso, de que están asustados, y sin embargo están pidiendo un milagro y ojalá ocurra el milagro, y se parece que fuera un milagro cuando se levanta la leña, ¿no? Se levanta y como una tea, y luego se sale disparado y incendia un árbol. En realidad, no es una este, sino más bien les causa más miedo. Ahí que vemos, este Claudio, ¿qué vemos acá? Es una piel este, artificial que se puede hacer con resina. Pero resina, compadre, va a demorar en secar, ¿no? No, hay una que secan rápido, 10 minutos que se hace. Oye, se me ocurre algo para mí, porque que se vean los sesos, pues, ¿podría ser? Sí, se puede. Ya, yo me someto. Bueno, qué bien que Claudio cuente con esto. Yo tengo mi socio que también hicimos un Terminator y la piel le colgaba al actor, alucinante, pero el pata se demoró como una hora en hacer eso. La cuestión es que no podemos demorarnos mucho tiempo, ¿no? Entonces, porque si no, volamos. Para poder hacer eso, se requiere tiempo. O sea, todo es con el sol, seca con el sol. Sí, ¿verdad? Pues el sol, ese es el tema. Los materiales que se tienen que enviar, ¿no? Tiene un costo, ¿no? Una pregunta. Sí, sí, Amelia, dale. Este, ¿la niña tiene que viajar también? ¿Perdón? La niña también tiene que viajar, sí. Y este, ¿sí? Tiene, si va a actuar en el campamento, claro que sí. No hay problema, o sea... yo consigo con, mira, hasta 20 personas pueden ir de golpe, porque es el sitio que podría conseguirles para que puedan pernoctar, que no es en el lugar del sitio, no es en el lugar que vamos a filmar, me refiero a dormir, ¿no? En otro caso, no sé cuántos tendrán carpa, porque también para hacer las escenas de amanecida podemos acampar. Si eso fue diseñado para acampar, solo que está abandonado, ya no hay pasto, ya hay hierba nomás. Pero eso fue diseñado para acampar, o sea, tiene todos los elementos. Claro que los baños ya no están. Voy a tratar de ir antes para arreglarlo. Por lo menos sí va a haber un sitio donde puedan hacer sus necesidades, no hay problema. A las chicas, eso sí. Y vamos a implementar, voy a llevar un carro que lo vamos a convertir, mi carro que lo vamos a convertir en mesa de maquillaje, en todo, ¿no? Estoy tratando de arreglar mi dron, que como saben tuvo un accidente para las tomas aéreas, aunque ya hice tomas aéreas de ese sitio antes, así que en ese aspecto no necesitaríamos muchas tomas aéreas. De noche no funciona el dron. Ya. ¿Hay alguna otra consulta? Entonces quedaríamos pendientes. Eso sería todo.